Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy le quería hablar de qué es un archivo comprimido y cómo descomprimirlo, que es lo que más me han preguntado siempre, cómo descomprimirlo. No tengo el programa, no sé cómo hacerlo. Bueno, más o menos vamos a ver si podemos resolver estos inconvenientes. Primero, acá en la pantalla tenemos, para más o menos visualizar y darnos cuenta, los logotipos de un archivo comprimido cualquiera. Tenemos el de la izquierda, acá todo puede ser. Generalmente son zip o rar, punto zip o punto rar. Eso no es de mucha importancia realmente, no trasciende mucho de qué, cómo esté comprimido, porque ahora lo que vamos a hacer es ver cómo bajar un programa, donde hay un programa para bajarlo gratuitamente, se instala como cualquier programa y ya luego se puede descomprimir. Bueno, primeramente voy a mostrarle el sitio web que viene, es este sitio web 7zip, se llama el programita, es un programita muy liviano. Como acá pueden ver, para si tienen Windows normal, vamos a decir el más común es de 32 y pesa 1 MB, y sería dar clic acá nada más. Y después tenemos el de 64 bits, que por lo general casi todas las computadoras son el de 32 con Windows, ¿no? Entonces sería darle acá a descargar. A ver. Ahí esperar esos segundos que dice ahí que va a comenzar la descarga. Hay que tener un poquito de paciencia. Y ya acá abajo empieza la descarga. Acá podemos ver ahí, ya está terminado de bajar. Y solo darle ejecutarlo. Bueno, ya que estamos, les voy a mostrar también cómo instalarlo. Se minimiza. Esta es la ventana. Le damos a ejecutar. Este lo dejamos como está, tal cual. Install, que es instalar. Listo. Finish, terminar. Se terminó. Ya no hay más problema. Ahora, con eso ya tendríamos solucionado el tema de quién nos descomprime. Lo de comprimido quiere decir que se agarra y se prensan los archivos. Es como una prensa que hace para que pesen un poco menos. Nada más que eso es lo comprimido. Es como que se aprieta un poco para que ocupe menos y sea más fácil de llevar por un lado para otro, más liviano. Bueno, ahora que ya tenemos instalado, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasaría? Porque acá yo puedo tener un archivo que le puede haber llegado de fotos, de lo que sea, de cualquier cosa que usted no sabe qué hacer con el archivo comprimido. Bueno, esto es muy simple. O le damos doble clic acá arriba, o podemos hacer clic derecho. Y podemos ir a ver acá a 7zip, que ya le va a quedar esto, le queda instalado. Y en la tercera que dice extract here, que quiere decir extraer aquí. Ya está. Le damos así. Y ahí automáticamente aparece me mandaron una carpeta, por ejemplo, con fotos, ¿no? Entonces abro, ya están las fotos. Entonces vamos para atrás, vamos a hacerlo diferente. Este lo voy a borrar y vamos a darle doble clic. Y también tengo las fotos acá. Lo único que no las tengo descomprimidas. Las puedo previsualizar, pero no las tengo descomprimidas. Entonces yo siempre creo que por lo general lo mejor es agarrar y darle acá
en el programita que sale en el clic derecho ahí y extraer aquí, en el, es la tercera, extraer ahí y ya. Eso sería más o menos toda la situación y ya le quedaría todo el problema de los archivos comprimidos resuelto, que siempre es un problema ahí de mucha gente que se entrevera un poco con el tema de los archivos comprimidos. Bueno, espero que le haya servido. Y bueno, cualquier cosa me escriben o me preguntan ahí por el blog o por el video en YouTube. Bueno, espero que les haya servido y hasta pronto.